¿Qué pasa, amigos legendarios y épicos? Estamos con un nuevo video para el canal. Estamos con la parte número, no sé cuántos números ya, creo que de otra. Yo no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Si no me acuerdo, no pasó. Sí. Así que vamos a. Uy, ya ni sé cómo se juega esa madre. Sinceramente. ¿Tiene vibrador? What the fuck? Vete. Zurdo, tutorial, dificultad, mostrar tutoriales, mostrar tutoriales. Sensibilidad del efecto, confiamos en volumen. What the fuck? A ver. Yo siento que sí tiene vibrador. No, no sé. Bueno, estamos con la parte número no sé cuánto. Yo de otra. Vamos a continuar, pues. Sin elementos no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo para nada dónde es. ¿Dónde es cada cosa? Tiempo sin jugar a otra gente y 2019 vamos a tirarnos otras. Sí, señor, como chingados no. Vamos a tirarnos otras. ¡Eh! No mames, qué pendejo recargué. ¿Cómo se quita entonces? No mames, qué pendejo. ¿Cómo se quita la cámara? No, ya se me olvidó. Oh, ya. Gente, qué pendejo recargué, gente. Pensando que me iba a quitar la cámara. Pues no hay importantes para grabar, así que vamos a. A seguirle, qué estúpido, gente, ¿eh? Perdón por mi estupidez. Veo que Outlast es el video, es la serie más apoyada del canal, así que te voy a traer Outlast. No sé si voy a traerle también la parte número, la parte número, el DLC y también, no sé si con, no sé si traeré también el Outlast 2, así que ustedes déjenmelo. Ustedes me digan, ustedes me van a decir que sí, yo les digo que no. Hombre, toca muy bonito el piano. ¿No, no lo toca bien? Bueno. Dice que no lo toca bien, pero yo digo que sí lo toca bien. En el capítulo anterior, pues, nos mandaron al cine a ver una película. Ah, esto, la de Broly. Ushegmin. Se me olvidaba de esa parte, ya me asusté. Ustedes lean lo que dice, yo no. Y ya vi muchas veces esa parte. Para que me lo voy a repetir. No, gracias, señor. Yo creo que vamos a correr como unas perras esa parte. No me acuerdo muy bien, pero yo creo que sí. No me acuerdo muy bien, ¿eh? Vamos a recordar tantito, la época donde me lo pasé dos veces. Yo me lo pasé la primera Outlast, bueno, me morí a 20, pero me lo pasé en un día. Me acuerdo cuando la primera vez lo que lo descargué, estaba muy emocionado. Dije, no mames, voy a jugar al estilo YouTube, XD. Ay, verga, me está bien culero, bata. O sea, no puedo entrar ahí, señor. Señor, ¿por qué no puedo entrar? No, le pinche culo, que no fuera culo. Uy, check me. Ah, maldita. Bitch. Aquí Outlast es una, ¿cómo se llama? Es un juego difícil si se habla de logros, porque tiene unos logros que están bien peladas. Sinceramente, hay gente que se lo pasa así. ¡Quiero a mí toda la verga! Ahí está. Ok, aquí está la llave. Me voy a la capilla. Capilla, capilla. Ya hay tiempo, mucho tiempo sin ir a la capilla. Aquí no es. Mira, aquí hay un documento. Qué chingo. Usarlo. No, no, okay. Estoy demasiado inteligente para esta mierda. Punto GPG.
¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? No, 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 corre, 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 corre. Uy, shit, me. O sea, ¿por qué pedo? Los hermanos. Es aquí, obvio. Yo cierro la puerta porque sí, güey. De modo que te la deje abierta. Aquí no hay nada. No, ni siquiera, no, no, no hay ni siquiera un documento. Pues no, no, nada, vámonos. Que ya tengo la llave, muchas gracias. Yo me llamo Matías y me voy acá arriba. Cherry más verga. ¿Qué eres tú, hijo de 7? Ese sensor funciona con una llave. Malditas llaves de Outlast. Malditas sean las llaves de Outlast. Malditas sean las llaves de Outlast. Tengo que ir por la llave. Maldición. Cuando se termina la llave, tú bien confiado. Saliendo de tu casa, la llave. Quisiera hacer también un maratón de Outlast, así como ya terminando el juego completo. Señor, ¿qué está viendo? Bueno, ok. No es el mismo lugar donde estaban los locos estos maníacos. Ok, por aquí. Ah, no, por aquí sí es. Bueno, yo creo que es el último día de la vida aquí, creo. Ok, vamos a abrir cada una de las puertas para ver cómo han cagado. Ah, muy feo, vamos a mejor. Ok, están rezando. Están rezando para el examen. Vamos, yo también tengo que rezar. Muy rebelde salí yo. Como que le importa un carajo los gatos. Nah, vale, ver. Pelitas, pelitas. Vamos, recién. Ok, no hay nada, ¿eh? No sé, no encontré absoluta. O tengo que ir por la ventana. Sí, creo que tengo que ir por una ventana. Sí, qué menso, no sé. Sí, creo que sí tengo que salir por una ventana, pero ¿cuál ventana? Ah, mira, con esa ventana. Ah, sí, cierto. Tenía razón. Tengo que ir por una ventana. El último día de juicio. Espera y dejo y guardo esta mamada. Ya volví, ya volví, ya volví, ya volví. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que me voy a terminar a Outlast a la chinga, me voy a terminar a Outlast. Tomo esa madre. Vamos a ver eso.
promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Ese viejo, desviando. No puedo creer que Martin superara su criatura de manera de morir, no, fue un pendejo morirse. Muchas gracias por abrirme la puerta. No sé por qué me quería matar, si son buena gente. Adiós. Tengo que lidiar con un puto gordo ahorita. De la mierda. O sea, ¿dónde voy yo? O sea, ¿dónde está el pinche camino, cabrón? Se supone que aquí. ¿O no me deja ir? Ey, ¿por qué no me dejan ir? Pues ya se murió, men. Vamos a la verga. ¿Qué le importa su muerte, la chingada? A ver, que hay una. A la verga. Las campanas. De Belén, aquí. Tengo que lidiar por un puto gordo que está aquí ahorita. No es la puerta. Esa es la puerta. Menos, cabrón. Vamos a abrir todas las pinches puertas. Vale, madrecita. El pinche gordo para atrás, la verga, compa. Furioso, men. Furioso que estás, ¿verdad, pinche pendejo? ¿Qué te hice yo? Ay, güey. ¿Qué pedo? En vez que. Ah, pinche vato pendejo. Me asustaste, compa. No mames, espérate, aguanta. Aguanta, puñal, aguanta. Mira, que ser unos pendejos, wey. Espérate, compa, aguanta. Ok, ya. What the fuck, ¿por qué no puedo subir? No mames. Qué pendejo. No me subí a la primera. What the fuck, wey. What the fuck. Cálmese, ¿qué te hice? Oh, porque había un pinche vaso de refresco. Cállate, no mames. Ahora sí, pinche gordo, ¿verdad? Puñal. Hombre, me asustó bien culado, pinche gordo. Vamos a dar la puerta, güey. Que se vaya a chingar a su madre. Ya, ahora sí. Voy a terminar mi outlet aquí, gente, porque sinceramente si no lo hago, no sé cuándo voy a subir la otra parte. No sé por qué hablo así, porque yo lo la chingada. O sea, ya abre este sésamo. Oh my fucking guy. Voy a terminar outlet, gente. Voy a terminar outlet. No me importa lo que me digan la gente diciendo. Ese video tarda un chingo, pinche legente y core bien pendejo. Además, no te conoce nadie, ni siquiera en tu casa te conoce. Me vale madre. Aquí ya hay hielo, ¿no es cierto? No sé qué sea. No es hielo, obviamente, pero no sé qué sea. Capaz que sí es hielo. Y yo, como pendejo, diciendo que no es hielo por verme muy inteligente. Diciendo. Joder, aquí encuentro mi cuerpo, no confía, no sé qué cosa. Ustedes pónganle pausa y léelo con tranquilidad y cuidado, ¿ok? ¿Qué nos sirve esta madre? Seguro ya el personaje ya está bien acostumbrado a ver cadáveres así mutilados, descuartizados. Ya es normal para él. Aquí debo ver una cinemática. Bueno, no es una cinemática, sino. Y es un pendejo viejo hablando. Aquí hicieron sus bichis carnitas asadas, bien ricas.
Más cuerpo mutilado. Ahí está mi salida. Pero como que... No, ¿eh? O sea, nada más esto. A ver, los pinches plantas. Oh, check me. No sé qué decía, no sé. Perdón, perdón por quitarlo muy rápido. Es por la emoción. O sea, what the fuck, ¿por qué me llevan aquí? Si no hay ningún lugar, ¿por qué chingados me llevan aquí? O sea, me vas a perseguir. ¿Me vas a perseguir? What the fuck? Me persigue un puto fantasma. Puta madre. Ah, cierto. No, se me olvidaba de esa parte, es cierto. Puta madre. Adiós, pinche gordo feo culeo. Mira, ¿cómo le está dando una paliza, gente? Una pinche... Mira la cámara, perro. Una pinche paliza le está dando, mira. Mira, mira. Como Broly en a Goku, mira. Mira, pinche paliza la verga. Qué fuerza, ¿eh? Ese vato... Obviamente que el fantasma... En la historia, obviamente que ese güey... Tiene mucha fuerza. Sí, la muerte de que perdió no sé qué. Al fin ya nos libramos de un... Ya nos libramos de un pendejo. Falta otro. Ese güey debe de morir ya, güey. Está bien ruco. No sé por qué sufre. No entiendo por qué sufre. Acaba tu pitch del curso. Debo matar a Billy. Billy es un... Es la persona que controla al fantasma, pero de todo modo... Pues como es un fantasma, pues no muere, no muere. No va a ser el pinche... El portador, el avatar, pues como si fuera avatar.